aparecen dos personajes interesantes, dos personajes que eran de Tennessee, eran dos abogados de Tennessee que querían embotellar la Coca-Cola. Esos abogados de Tennessee, ¿cómo se llamaban? Los abogados de Tennessee... Repito, se llama José B. White Tejard. Estos señores dije, no, déjenlos, permítanos hacerla, embotellar la Coca-Cola. Ellos comienzan a embotellar la Coca-Cola, les fue relativamente muy bien, y entonces comenzaron otras personas, al ver que a estos señores les fue muy bien, a tratar de embotellar también la Coca-Cola en otras partes, en otras ciudades de Estados Unidos. Y estos comienzan, bueno, ahorita voy a ver si están los nombres aquí. La franquicia, por decirlo de alguna manera, de embotellar. Entonces simplemente todos tenían botellas diferentes. Unos tenían botellas de este color, otros de otro color, otros de blancas, otros de redondas, en fin. Entonces dijeron, no, esto no puede ser así. Tenemos que unificar todas las bebidas en una sola botella. Y ahí se inventan otra cosa, se inventan una botella especial. ¿Y cuál es la botella especial? Se la inventa un señor que se llamaba Alexander Samuelson. Alexander Samuelson se inventa la botella que es la que tenemos ahora, que es una botella que tiene un cerdura, un contorno, que es la botella que conocemos todos hoy de Coca-Cola. El dueño de la compañía